Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación. Un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briseño, en su espacio, Palabra de Iluminación. Ok, vamos a aplaudir para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos de aprender la palabra. Ah, estamos hablando acerca de lo que es la persona del espíritu. Hay un tópico. Hay un tópico que le voy a dar en este seminario que estamos hablando, estamos hablando de la persona del espíritu. Lo di el domingo en la mañana. Eh, lo di el domingo a la mañana en Maturín, me tocó ministrar. Hermano, y le estoy hablando que hubo, hubo, no le estoy mintiendo, tomar un púlpito para mentir y para exagerar menos. Hubo aproximadamente 50 minutos de silencio. No hubo quien dijera un amén, no hubo quien aplaudiera. Era solo llorar, llorar y llorar. Porque toqué el tópico que lo voy a tocar acá. Lo que son el valor, el costo y el precio del Espíritu. Mientras nosotros no entendamos el valor que tiene el Espíritu, que no hay nada que tú puedas colocar del otro lado de la balanza, que pesa igual o más del Espíritu, o más que el Espíritu, y no tengamos una conciencia clara de esto, mientras nosotros no entendamos el costo que se tuvo que pagar. Que tuvo un hombre que sufrir, lo que son clavos, heridas, corona, para, para hacer posible la morada del Espíritu en nosotros. Y hasta que nosotros no podamos uh, entender lo que es valor y costo, jamás podemos, jamás paguemos, pagaremos el precio en relación a la persona del Espíritu. Estamos hablando de la persona más importante más importante dentro del ámbito de la iglesia en relación a la iglesia. Y hoy vamos a tocar a tratar la intervención del Espíritu Santo en la creación. Yo quiero que usted entienda que ese espíritu que está en usted. Mi hijo, óigame, ese espíritu que está en usted ahora Hoy, en este instante, lo que me están viendo a través del video, me están viendo a través de internet, de YouTube, de la televisión, en sus casas, que han, han aceptado el plan de salvación y que nacieron de nuevo, y son unas nuevas criaturas, y que pasaron a ser morada y templo del Espíritu Santo. Yo quiero que usted entienda que de, lo que, de quien se va a hablar ahora, en cuanto a la creación se refiere es lo que está en usted y que por eso yo, yo no puedo yo no puedo aceptar una vida de derrota una vida de fracaso una vida de resignación una vida de, de, de vivir de complejo, de inferioridad de autodepreciación y de baja estima jamás teniendo en mí Morando, no voy a decir la persona con el poder más grande que existe en el mundo, porque ni siquiera el que yo diga que en mí vive o mora, la persona con el poder más grande que existe en el mundo es como ya darles medidas al poder del Espíritu que no tiene medida. Que no tiene medida. Oigo esto, todo el origen de lo que Dios Padre y el Hijo... Hizo, hizo, pasado, oído, o hace, presente. Todo lo que Dios Padre y el Hijo se desarrolla o ha venido se desarrollando, todo lo que en Dios Padre e Hijo se sostiene o permanece, depende de la intervención del Espíritu Santo. Le decía un pastor, la visión que la visión que Dios te dio es buena. La visión que Dios te dio es buena. El llamado que Dios te dio es bueno. Pero nada de eso podrá tener o te dará éxito y te dará resultados. Ni tiene mayor fuerza mayor importancia como la, la, la intervención y la dirección y las directrices del Espíritu Santo de Dios en la vida de los hombres. Visión sabemos que es el objetivo alcanzar. Misión que es que yo no voy a decir que es más importante que la visión, pero no deja tener tanta importancia la misión en la forma en la que yo me desenvuelvo en las directrices que el Espíritu Santo me da para alcanzar la visión. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. En lugar de Jesús quedó el Espíritu, entendemos que sin el Espíritu nada podemos hacer. Él es el que da gracia para dar, gracia para recibir. Él es el que hace todo en nosotros. Fíjese esto. Según lo escrito en Génesis 1.1.2. Salmo 8.3, Salmo 30, 33, 6, Salmo 104, 30, Job 26, 13 30, y 33, 4. El Espíritu de Dios intervino en la creación desde el punto, desde el punto cosmogónico. No estamos hablando de cosmología, estamos hablando de cosmogonía. La diferencia es que la cosmología tiene que ver con la creación desde el mundo físico y la cosmogonía tiene que ver con la creación del mundo espiritual, celestial. El Espíritu de Dios intervino en la creación desde el punto de vista cosmogónico. La intervención del Espíritu en la creación no se debe limitar en el aspecto cosmológico porque su intervención en la creación se anticipa a la creación de lo terrenal, trasciende al mundo celestial que abarca lo espiritual. Nunca se le olvide que todo lo físico es sombra de lo que, de lo que ya estaba en lo espiritual. La cosmogonía es la ciencia que se encarga de relatar y de describir la creación del área celestial que abarca lo espiritual. La cosmología es la ciencia que se encarga de relatar y de describir la creación de la era terrenal que abarca lo físico. Las escrituras hacen referencia de la creación celestial abarcando única y exclusivamente lo espiritual, por igual lo terrenal abarcando lo físico. Leamos, dice el que escribe, Salmo 8:3. David dice: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste. Salmo 33, 6 dice: Óigame, por la palabra de Jehová. Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento aliento ruach de su boca. Job 26:13 Dice, "Su espíritu, su espíritu hablando de Dios, del espíritu de Dios, su espíritu adornó los cielos. Su mano creó la serpiente tortuosa." Se debe tomar en cuenta que por principio todo lo creado tiene un orden. Todo lo creado tiene un orden. Primero fue hecho lo celestial, primero. Fue hecho lo celestial abarcando lo espiritual para luego hacer lo terrenal que abarca lo físico. Por la fe, según Hebreos. 11, 2, Colosenses 1, 15, 16. Dice: Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, físicamente hablando, fue hecho de lo que no se veía. Está haciendo mención del mundo espiritual. No dice, de, no dice que lo que se ve. Fue hecho de lo que no existía, dice, de lo que no se veía. Cronológicamente, según la cosmogonía, lo primero que Dios hizo por el Espíritu fue lo, fueron los cuerpos celestiales, denominados como, como astros, como los astros. Él hizo, dice Job 9.9, dice, Jehová por el Espíritu hizo la Osa, el Orión y las Pleiades. Amos 5:8 dice, "Buscad al que hace las Pleiades y el que hizo el orión, Las Escrituras dan testimonio que Dios como el creador de las estrellas, oígame, conoce el número de ellas y las llama por su nombre. Ahora, ¿sabe usted cuántas estrellas hay? No las podemos contar. Si nosotros no podemos contar las constelaciones de estrellas, y en una constelación hay millones y etcétera de millones de estrellas, y hay millones y etcétera de millones de constelaciones, y si hay millones y etcétera de millones de constelaciones, ¿cuántas estrellas habrán entonces? Y la Biblia dice que Dios llama cada una de ellas por su nombre y conoce el número de ellas. Mire el Dios que usted tiene. Mire que. Mire quiénes somos nosotros en Dios, que nosotros no somos cualquier cosa. Dice, Él cuenta el número de las estrellas y todas ellas llama por su nombre. Salmo 147.4. Luego que Dios por el Espíritu, en su palabra, que es el verbo, hizo las criaturas celestiales y angelicales en sus diferentes especies, incluyendo los demonios como seres espirituales. Así lo describe Pablo en la carta a los Colosenses, porque a mí me dijeron, "Maestro, ¿quién hizo los demonios?" Dios. Dios sí, pero no los hizo demonios. Hay una hipótesis. Hay algo, hay una enseñanza que es subjetiva, no objetiva, más para mí, para yo lo acepto como 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 una objetividad, eso es algo personal, donde se dice que los demonios fueron creados para que ayudaran a luz ver, a susurrar la tierra, y cuando luz se corrompe, se corrompen los demonios, los demonios son espíritus que tienen alma pero que no tienen cuerpo, los demonios no son los ángeles caídos como muchos enseñan, la Biblia en ninguna parte dice que los demonios son los ángeles caídos. Lo que sí dice la Biblia es que los ángeles que cayeron, los que cayeron, gramaticalmente hablando, todos fueron encarcelados. No quedó uno para ser demonio. Ahora, la Biblia te habla de, de la existencia de los demonios, más no habla, no habla de su origen, de su origen en cuanto a la creación, ni tampoco te habla del propósito de su creación. Entonces son cosas que usted y yo, como estudiosos de las escrituras, debemos hacer silencio donde la Biblia hace silencio. Si no entramos, entramos en hipótesis y entramos, hermanos, en, 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 en tratar de enseñar cosas o decir cosas que la Biblia no las afirma, como para demostrar que somos maestros. No, no, haga silencio donde la Biblia hace silencio. Entonces, luego que Dios por el Espíritu en su palabra, que es el verbo, hizo las criaturas celestiales angelicales en sus diferentes especies, incluyendo los demonios, como seres espirituales, así lo describe Pablo en la carta a los Colosenses. Fíjese lo que dice Pablo en Colosenses 1, 15, 16. Y Él es la imagen del Dios invisible. Hablando de Jesús, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Indica que los demonios que entran en esta línea. En esta línea, estas características, pero las, y los hizo Dios, pero no los hizo siendo malos, porque toda buena edad viene de Dios. El ejemplo más claro y determinante de lo que venimos tratando en cuanto a la creación cronológica de lo celestial es que Satanás como creación de Dios fue el sello de la creación de lo celestial. Oído, Satanás... Fue lo primero que Dios pensó hacer, aunque fue lo último que hizo. Eh, Satanás, óigame, siendo Luz Ver, es el sello o fue el sello de la creación celestial. Satanás fue la corona de la creación celestial, como el hombre fue el, la corona de la creación renal En cuanto al humano, lo primero que Dios pensó hacer fue al hombre, aunque fue lo último que hizo. Lo primero, celestialmente hablando, angelicalmente hablando, lo primero que Dios pensó hacer fue a los ver, aunque fue lo último que hizo. Lo dice la Biblia, maestro. Lo dice la Biblia. La creación de lo celestial. Es un paralelismo de la creación terrenal. De igual forma se dio con el hombre. El hombre fue lo primero que Dios pensó hacer y fue lo último que hizo. Siendo esto el sello de la creación del campo terrenal relacionado a lo físico, como Satanás fue el sello de la creación del, del campo celestial en relación a lo espiritual. Entonces, así como todas las cosas celestiales, o sea, ogame bien, presta atención, hermano. Maestro, ¿quién hizo al diablo? ¿Quién hizo al diablo, maestro? ¿Lo hizo Dios? Sí y no. ¿Quién hizo a los ver? ¿Quién hizo al diablo haciéndolos ver? Lo hizo Dios? Sí y no. ¿Por qué usted dice sí y no? Le voy a explicar. Ya se lo voy a explicar. Así como todas las cosas celestiales fueron hechas por causa de Satanás, siendo Luz Ver, las terrenales fueron hechas por causa del hombre. Por eso es que Jesús se molestaba con los fariseos y saduceos. Cuando querían atar a un hombre a la ley, a, la, a un día de reposo al sábado, y Jesús les dijo, no, no, el sábado no fue hecho, el sábado, el hombre no fue hecho por causa del sábado, el sábado fue hecho por causa del hombre. Todas las cosas que usted puede ver en cuanto a creación fueron hechas por causa del hombre. Lo último que Dios hizo fue al hombre, pero lo primero que empezó a hacer fue al hombre, de modo que todas las cosas fueron hechas por causa de él. Y para él. Para que el hombre gobernara sobre las cosas. Satanás como creación de Dios fue, fue denominado como el sello de la perfección. Según Ezequiel 28, 12, 12, 15. Como creación de Dios siendo luz verde. El título, sello de la perfección. No solo, se, no solo es atribuido a sus actitudes y su manera de conducirse en cuanto a lo íntegro, cabal, irreprochable, sino a su belleza física y mental, atribuyéndole la perfección no solo a él como, la, como el creado, sino también a su creador, resaltando que dicha obra tan perfecta venía de las manos de la perfección misma de Dios. Esto se puede entender cuando leemos el contexto subsiguiente. En el verso 12 del capítulo 28 de Ezequiel dice, tú eres el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Satanás a causa de su hermosura y perfección y de su acabado como creación fue motivo de adoración al Creador. Cuando las huestes angelicales veían a Satanás a causa de su hermosura y acabado y de esplendor, adoraban a Dios por su creación. Era tanta la magnificencia de su creación que cuando fue creado se prepararon los instrumentos para celebrar su creación. Indica que en igual forma esta apariencia presenta a este ángel en su creación como diadema de adoración y de alabanza a su creador, según, según Ezequiel 28:13. No es lo que me enseñaron por allí. Por, 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 porque usted se está metiendo por este lado. Porque, voy a, porque voy, a hablar un, voy a hablar ahora del Espíritu como el Creador. No es lo que me enseñaron por allí. Que los tamboriles se prepararon para que Satanás adorara a Dios. No, 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 no. no. Lo primero que Dios pensó hacer fue a Satanás a los ver, aunque fue lo último que hizo. Todas las cosas fueron hechas por causa de Él. Todos los ángeles, arcángeles, serafines y crubines, todos los, los seres, esos seres que se llaman demonios ahora con alma, con espíritu y alma, fueron creados también por causa de Satanás. siéndolos ver. Y cuando Satanás sale a la escena, pues quienes tocan los tamboriles son los ángeles, alabando a Dios por causa de la hermosura que ven en Satanás. O en Luzver, antes de caer, ven una hermosura en él, un esplendor en él, un acabado en él. Que luzver pasó a ser diadema de adoración para Dios. En el sentido, Luzver inspiraba a los ángeles a adorar a Dios por su belleza. No es que Luzver fue hecho para que adorara a Dios. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. No se descarta que era un adorador. No estoy diciendo eso. Aló. Dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste de todas piedras preciosas, eras tu vestiduras de coronerina, topacio, jaspen, crisólito, berilo, ónise, de carbunclo, esmeralda, oro, los, primer, los primores de tus tamboriles y flaucas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahora, óigame, Satanás es un querubín. Amén. Sí. Pero es una especie. ¿Qué es lo que la gente no ha entendido? Óigame, es una especie. No hay ningún tipo de ángel en el cielo que se parezca a él. Es único en su especie, es único en su creación. No hay. El, el término, los, pri los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación indica la disposición y antesala que se dio en las huestes celestiales para adorar a Dios en el momento que Luzbel saliera en escena como el sello de la creación de las huestes celestiales. Satanás es una especie única en su estilo, aunque se llame querubín, no forma parte de los querubines en común, como figura espiritual es único en su estilo hasta el punto que es denominado lucero de la mañana, término del griego fósforo. pasame el fósforo. Fósforo, lucero de la mañana, que indica portador de luz. Apelativo que se le es asignado a Jesús posteriormente según Isaías 14:12 y segunda carta de Pedro 1:19. Señores, preste atención esto. ¿Quién creó, ¿Quién creó a los ver? Dios. ¿Sí? Sí. Pero no, no desde el punto de vista formativo. Usted tiene que entender oído que Dios no hizo el mundo, Dios no hizo los cielos, Dios no hizo la tierra, Dios no hizo los mares, los archipiélagos, Dios no hizo los animales. Dios no hizo nada de eso. Dios solo dio la palabra. Dios solamente dijo el dictamen. Y quien tomó la palabra y formó las cosas fue el Espíritu de Dios. Quien le dio formación y quien le dio detalle a los verbos fue el Espíritu de Dios. Quien expandió los cielos fue el Espíritu de Dios. Quien separó los abismos de los cielos fue el Espíritu de Dios las aguas de los cielos fue el espíritu de Dios, las aguas de la tierra fue el espíritu de Dios. Todas las cosas las hizo fue el espíritu de Dios. En cuanto a formación, Dios solo dijo la palabra. Y el espíritu tomó la palabra y las cosas fueron hechas. ¿Están acá? La creación por el espíritu del mundo terrenal que abarca el fo físico. Según lo descrito en Génesis 1, 1, 2, Salmo 8, 3, 33, 6, 104, 30, Job 26, 13 y 33, 4. Analicemos los escritos de Génesis. Relata la intervención del Espíritu Santo en la creación. Describamos el texto. Mire cómo dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Creó que Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, 1, 2. Según el pasaje... Según este pasaje presentado, tenemos en escena una creación y una ordenación. Expliquemos la ordenación para, para que centremos en la creación. Según algunos exégetas del verso 1 al verso 2 del capítulo 1 de Génesis, hay... La transcurrir de millones de años. O sea, cuando dice, en el principio creó de los cielos y la tierra, Génesis 1.1. Vamos a Génesis 1.2. Y la tierra estaba desordenada, vacía. En ese espacio del capítulo del verso 1 al verso 2 del capítulo de Génesis, se cree algunos exegetas que hay millones de años. Y que entre esos dos capítulos, o entre esos dos, entre esos dos versículos sucedió lo que llaman el diluvio, satánico, el, 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 el diluvio satánico. Que es cuando Satanás fue lanzado del cielo a la tierra y como él fuese, a él fue el que se le dio el orden para susurrar la tierra juntamente con los seres espirituales con alma que no eran demonios. Se le dio el poder para susurrar la tierra pues él en rebeldía juntamente con estos seres que se rebelaron y pasaron a ser demonios. Destrozaron la tierra, destrozaron la creación. Entonces, Dios, para colocar al hombre, tuvo que venir a ordenar lo que creó. Pero Dios no creó las cosas desordenadas. Dios las creó bien. Y, y cuando Satanás fue, fue lanzado del cielo a la tierra, pues se sucedió lo que llaman el diluvio de Satanás. Si ¿Sí me agarran o no, uh -huh. Se cree, y hay pruebas científicas, hay pruebas científicas que este fue el tiempo de la prehistoria, de los dinosaurios. Pero no estaba Pedro Picapiera. O sea, no, no hay tal cosa como decir el hombre, uh, 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 no, no existía eso. El cromañón y el que se termina en ñón y el sabañón, eso no existía, eso no estaba, eso no existía, no estaba. Algunos creen que sí, no lo dice la Biblia, pero en estos tiempos, en este tiempo, desde Génesis 1.1 Génesis 1.2, existió la prehistoria, los grandes monstruos, los dinosaurios, prontosaurios, todo ese tipo de, de animales, porque han, hay fósiles, se ha conseguido pruebas, ¿dónde estaban? Se cree que en este tiempo. ¿Eh? Que en este tiempo de la prehistoria es donde existieron los demonios. Eh, los, los, los dinosaurios, debo decir, los dinosaurios. Pero, estaba, pero no estaba la existencia del hombre. Sáquese el hombre de la cabeza que no estaba. Ahora, el desorden en la creación se conoce como el diluvio satánico. Donde Satanás al ser lanzado del cielo. Desordenó la tierra en unión a los espíritus que estos tiempos se denominaban demonios, que fueron creados buenos para juzgar la tierra en la ausencia del hombre. Dios por el espíritu, después de crear, tuvo que ordenar para tener la existencia la figura del hombre. O sea que el espíritu creó y el espíritu ordenó. Todo lo hizo fue el Espíritu Santo. El término moverse que aparece, se acuerda que lo acabamos de leer y el espíritu de Dios se movía. El término moverse es un verbo que viene del, del hebreo raskhas, que indica empollar, propiamente encubar. Es el acto de darle calor a las cosas para que se forme una creación, dándole comienzo a lo que no existía. Este término es tomado de las aves cuando se posan sobre sus huevos para crear y formar el polluelo. ¿Cuál? Raskhas. Pero el término moverse en lo natural da la idea de quien hace un acto de incubación en forma estacionaria. En este caso, para referencia al Espíritu, para hacer referencia al Espíritu Santo, como creador en el acto de, de, de incubación, no se da la idea de formar estacionaria en la forma estacionaria, sino una forma de ejecución, indicando. Que el Espíritu Santo es el brazo ejecutor de la dualidad. ¿De la qué? De la dualidad. ¿De qué usted me está hablando? De Dios, del verbo, el Espíritu Santo es el que ejecuta. Lo que Dios dijo por la palabra que es el verbo es el que ejecuta las cosas. Entonces es el Espíritu Santo el brazo ejecutor de la dualidad del gran yo soy y del verbo formando parte de la Trinidad Creadora como el Elohim. ¿Aló? Oh, no, 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 no. ¿Seguro que usted me está agarrando? Sí, se entiende, sí se me da, porque es que está claro. El Salmo 33, 6 se revela la participación del conjunto de la deidad en la creación. Citemos el pasaje. Dice: Por la palabra de Jehová. ¿Está Jehová? ¿Está la palabra? Fueron hechas los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Hay dos términos en el pasaje que debemos estudiar desde el punto de vista etimológico. Estos son palabras y aliento. Palabra. Del hebreo Dabar y del griego Logos. En cuanto a la creación, estos términos indican la expresión de un pensamiento que denota un dicho o afirmación de Dios. Toda la creación está adjudicada a la palabra de Dios. Si Dios no dice, no será. Si el gran Yo soy no da la orden, no hay quien ejecute. No hay quien ejecute. Vaya siguiéndome. En el relato de la creación conseguimos los imperativos: sea, haya, júntense, descúbranse, produzcan. Hagamos. Dándole al gran yo soy la responsabilidad de dictaminar la palabra para darle comienzo a un ejecute que trae como resultado la creación y formación del vasto universo. Esta palabra, el dictamen, es el verbo mismo, sin el cual no era posible la creación del universo. Juan 1, 1, 3, ahora no lo va a entender. Colosenses 1, 15, 17, ahora no lo va a entender cuando lo lea. Primera de Juan 1:1 Debemos tomar en cuenta una gran verdad. Si se requiere el agente que dictamina la palabra y se requiere de la palabra misma como dictamen, también es indispensable la gente que ejecuta dicha palabra y esta gente es el Espíritu Santo. ¡Wow! Aliento. Este término es uno de los significados de la palabra roaz, del hebreo del griego neuma. Este término es utilizado bajo muchas connotaciones en los textos sagrados, incluyendo a la persona del Espíritu Santo. El término que se empleó en Génesis 1, 2, Isaías 6, 61, 1, para hacer referencia al Espíritu Santo en el mis, es el mismo que se utilizó en Salmo 33, 6 traducido como aliento. En nuestras traducciones bíblicas y según el texto o el contexto y la hilación del pensamiento en el Salmo 33,6, se está haciendo referencia al Espíritu Santo como agente ejecutor de la creación. Debemos descartar, debemos destacar, para complementar esta información, que el término dedo de Dios en los textos sagrados, es utilizado para hacer referencia en algunas partes al Espíritu Santo. En Éxodo, se le atribuye la inscripción de los diez mandamientos, es al Espíritu Santo. Oído, quien escribió los diez mandamientos, la primera vez quien lo escribió fue el Espíritu Santo. La primera vez. La segunda vez lo escribió Moisés. Rompió las tablas. escribe tú ahora, le dijo a Dios. Escribe tú ahora. Pero la primera vez fue el Espíritu Santo el que escribió los diez mandamientos. ¿Te puedes imaginar eso? Por eso es que se llama el que inspira. El inspirador de la palabra, teuneutiferómeno, dos tipos de inspiración. El Espíritu escribió la palabra. Ay, mamaita. Por igual está registrado en forma paralela en Deuteronomio. Vamos a leerlo. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí dos tablas del testimonio, tablas de piedras escritos con el dedo de Dios. Éxodo 39, 18. Deuteronomio 9.10 Y me dijo Jehová, y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. La inscripción que fue escrita en una pared por una mano que apareció en advertencia al rey Belsasar por su idolatría, fue escrita por el Espíritu Santo. Entonces, de su presencia fue enviado la mano que trazó estas escrituras. Y las escrituras que trazó es Mene Mene Tekel Upharsin. Esta es la interpretación del asunto, Mene, contó Dios tu reino y has puesto fin a él. De aquel Daniel 5, 24, 25. Esta escritura fue escrita por el dedo de Dios, la escribió fue el Espíritu. En el Salmo 8.3 se utiliza el mismo expresión para hacer referencia al Espíritu Santo como el agente ejecutor y participante de la creación, el pasaje dice, cuando veo tus cielos, obra de tu dedo. ¿Obra de qué? De tu dedo. Jesús en su ministerio hace referencia a esta verdad tipológicamente que aparece en el Antiguo Testamento referente al dedo de Dios en relación al Espíritu Santo cuando dijo, mas si por el dedo de Dios, hecho yo fuera los demonios. ¿Por quién yo he hecho fueron los demonios? Por el dedo de Dios. ¿Quién es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo el mundo? Porque todas las cosas fueron hechas por el dedo de Dios. Porque las tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Señores, debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo, además de operar como agente ejecutor de la palabra, en la creación también es el encargado de sostener y sustentar el vasto universo. Según lo dicho en Hechos 17:25 y Hebreos 1:3. ¿Qué está pasando? Ahora usted va a entender lo que le voy a lo que usted siempre ha leído que muy poco lo ha entendido. Pablo dijo, "Tomad la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Dios, Dios, a Dios se le dio la, a Dios se tomó la responsabilidad. Dios se tomó la responsabilidad de dictaminar la palabra. Sea, se produzcan, hagamos. La palabra es el verbo. Y esa palabra la toma el espíritu y hace las cosas. Si, si no hay quien diga, si no hay quien dictamine y si no hay una palabra dictaminada, no hay un espíritu que pueda crear y pueda formar. No existe, no puede ser. Dios le delegó a usted la responsabilidad. Y Dios le entregó a usted la palabra. Y le puso a usted a ese espíritu a morar en usted. Para que sea usted, no Dios, el que diga la palabra. ¿Aló? Y usted diciendo la palabra en fe. Porque lo que trajo resultado... En cuanto a la creación desde el punto de vista formativo, ch, oiga que yo reprendo al diablo, se pero el maestro y dice: No, 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 es la fe que Dios depositó en una palabra que dijo. Porque Dios necesitó tener fe en su palabra. Y esa palabra que Dios dijo en fe, Jesús dijo: Tened fe en Dios. El texto original no dice así, el texto original dice: Tened la clase de fe que tiene Dios. Y Dios dijo una palabra en fe y el Espíritu Santo tomó la palabra e hizo el universo. Ese Espíritu que creó todas las cosas, que quizás para nosotros ahora no, no le damos tanta importancia a estas verdades porque no hemos, no hemos estudiado lo que es la cosmogonía y la cosmología. Ese Espíritu que creó todas las cosas, tanto en lo celestial como en lo terrenal, como lo espiritual, como lo físico, por una palabra que Dios dijo, Dios lo puso en ti. Pero entonces te dio la palabra y puso fe en ti por el fruto del Espíritu. Para que seas tú el que digas la palabra. Porque tres veces te he pedido que me quites hasta aguijón y no lo has hecho. Le dijo Dios, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la divinidad. En otras palabras, no me pidas que a mí que yo haga lo que tú sabes que tienes que hacer. Tres veces me has pedido que te lo quite, yo nunca te lo voy a quitar, despójate tú. Poder te di, autoridad te di, gracia te di, espíritu te di. Tú lo tienes todo. Entonces es usted el que tiene que tomar la palabra en fe ahora. Porque ese mismo espíritu que creó por la palabra que se le dio en fe, está esperando que usted crea una palabra de lo que está escrito y usted la diga para él producir milagros en su vida. ¿Qué a usted le parece eso? Nosotros vivimos de los despellos y de los balbuceos y de las migajas del reino, porque nos da la gana, porque poder tenemos para producir milagros. Poder tenemos, palabra tenemos debo decir palabra tenemos en cuanto a que se nos entregó el escrito el biblión la biblia hay, hay, hay quienes tienen la biblia y no, no tienen palabra que no conocen las verdades no conocen las, las promesas no conocen las bendiciones no conocen la verdad trascendental no conocen la una verdad, una verdad circunstancial no conocen lo que no conocen nada de eso está mal ¿qué está esperando el espíritu? que usted diga la palabra en fe para él estirpar Sanar y producir milagros en el cáncer de la gente. Así es así. Esto no es cuestión de pujar ni de gritar. No, no. Porque de la misma forma que la palabra funcionó en, las, en, en, en la vida del Espíritu, de la palabra que Dios dijo en fe para crear el universo, de la misma forma funcionó la palabra en la vida de Jesús. Di la palabra y será hecho. Y es por el dedo de Dios se que echó fuera demonios. Dice la Biblia que por el dedo de Dios echaba fuera los demonios y en otra parte dice que por la palabra echaba fuera los demonios. Pónganse de acuerdo. O echa la palabra por, o, echa, o, o echa los demonios fuera por la palabra o echa los demonios fuera por el dedo de Dios, por los dos. Porque el Espíritu Santo está esperando a que Jesús diga una palabra para él ejecutarla y echar fuera los demonios. ¿Qué está esperando Dios? Uno, que usted se alimente, que usted conozca la palabra que usted se instruya, que usted conozca las verdades que están en las escrituras, que pueda hacer una diferencia de lo que es su herencia, su legado, de cuál es su posición, su posesión, cuál es su identidad en Cristo, y que vive una vida acorde a los principios de Dios, a los principios del Espíritu. Y en cualquier momento usted pueda tomar la palabra y lanzarla, y el Espíritu Santo no va a vacilar en tomarle y producir milagros. Para hacerle entender a esta gente que nosotros, para hacerle entender un mundo incrédulo que nosotros tenemos un Cristo que ve, que tiene oídos y oye, que tiene ojos y ve y que tiene manos y que sí la mueve con poder. Que el Evangelio no es cualquier cosa. Pablo dijo, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas. Vine con poder y con demostración del Espíritu Santo. Jesús dijo, si no creen por lo que digo, creerán por lo que hago. Bajaban los enfermos y los sanaba. Así de sencillo. Pero usted tiene la palabra No le diga a Dios que lo haga, hágalo usted Créalo usted Sin entrar en positivismo, acuerdo mental, cibernética Ni yoga ni ciencia cristiana No estamos hablando de repetir la palabra De repetir y repetir y repetir sin, sin tener un verdadero conocimiento de lo que indica De lo que implica esto ¿Aló? Ah entonces debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo, además de operar como agente ejecutor de la palabra en la creación, también es el encargado de sostener y sustentar el vasto universo. Según lo dicho en Hechos 17.25 y Hebreos 1.3. Miren lo que dice el texto. Entonces Pablo puesto en pies en medio del areópago dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo. Y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, Óigame. no habita en templos hechos por manos de hombre, ni es honrado por manos de hombres, como que si necesitase algo. Pues, pues él es quien da vida a todas las cosas. Y da aliento. Y sostiene. A todas las cosas. Neuma. Dios es el que da vida a todas las cosas. Y con su aliento sostiene todas las cosas. Y el término aliento es relativo al espíritu. Ahora siéntese. Siéntese en el espejo de su realidad. Obtenga el Cidit. Y vuélvalo ver. Y vuélvalo ver. Lo que yo lo quiero transmitir, señores, es que es tan mucho lo que tenemos para tan poco de lo que estamos haciendo. Es que es tan demasiado lo que tenemos que no hay medidas como nosotros podemos, podamos medir lo que está morando en nosotros. Que no solamente creó y e hizo el universo, sino que lo sostiene. Porque la Biblia dice en, ahí en hecho, lo que acabamos de leer, que Dios sostiene el universo con qué? Por el aliento de su boca, que es el Espíritu. Pero en Hebreos dice que sostiene el universo por la palabra de su poder. Si nos amamos no de acuerdo. O Dios sostiene el universo por la palabra o la sostiene por el Espíritu, por las dos. Porque les tengo una noticia muy bonita y muy buena. Y escuche bien esto: ahí es lo que se conoce. Como lo, lo que se conoce como el milagro continuo. Se oró, se oró por una persona que no tiene páncreas. No tiene páncreas. Y cuando le sacan la sangre, tiene la sangre, la insulina que necesita en la sangre. Pero no tiene páncreas. ¿Quién está produciendo la insulina? Dios por el Espíritu. Ahí se está produciendo en ese hombre un milagro continuo. En el universo se está produciendo día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, milésima de segundo a milésima de segundo, se está produciendo un milagro continuo. Donde por una palabra que Dios dijo el espíritu sostiene el universo. Si Dios deja de decir su palabra, el espíritu no puede sostener el universo, pero son las dos tan importantes para que este vasto mundo se sostenga. Es importante que haya un Espíritu que ejecute una palabra que Dios dijo y que haya una palabra que Dios diga para que el Espíritu la ejecute. Por eso afirmo y entiendo ahora que si el Espíritu Santo sostiene el universo con la palabra que Dios dijo, ¿usted cree que no me va a sostener a mí, que estoy dentro del universo y que soy templo y morada de Él? Dígame qué, qué será imposible para mí, qué enfermedad me puede matar, qué yo no puedo hacer, qué no puedo alcanzar, hasta dónde no puedo llegar, hasta dónde Dios no puede hacer a través de mí. Conociéndote estas cosas. Ahora entendemos que lo que, nosotros, que, lo que está en nosotros es una persona que no es lo más sencilla como lo hemos visto. Que no, es lo, lo, que no es tan insignificante como lo hemos observado. Quien mora, que, que mora en nosotros es una persona que es capaz de hacer en ti más de lo que tú puedes pensar que él puede hacer. Si usted cierra los ojos y usted piensa lo que Dios puede hacer con usted, déjeme decirle que Dios puede ir más allá. Entonces, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué vivir de temores, de dudas, de ansiedades, preocupados, angustiados, asustados, en incertidumbre? Si en Dios estamos completos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿por qué no disfrutar del Evangelio? ¿Por qué no disfrutar de estas verdades? Es lo que yo quiero, transmitir, hacerle entender a usted que ese agente de la creación, de la cosmogonía, de la cosmología, del que ejecuta la palabra, del que sostiene el un universo, mueren en usted. Muere usted. Que todavía hay mundos que no han sido descubiertos todavía. Que el telescopio, esos tubos que tenemos en la NASA todavía no ha podido llegar hasta, hasta, hasta a, 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 a explorar otros mundos, que se cree que los hay. Que una estrellita, esa estrellita que usted ve en el cielo, la más chiquita, es tres veces más grande que la tierra. Y que todo eso lo formó y lo hizo la persona que muere en usted. Para la importancia que usted le da y que yo le doy. Eso, esa forma de pensar tiene que cambiar. Esa forma de pensar tiene que cambiar cuando le hable acerca de los poderes de dios en el espíritu los poderes de dios en el espíritu usted va a quedar anonadado de lo que son los poderes de dios en el espíritu que está en nosotros bendiciones bendiciones si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602-0058-414-9992 o al 0058-121-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josébriceno77-arroba hotmail.com. MEE Jesús Soberano 77 hotmail.com Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosébriceno.blospok.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.